tengo tres. Entonces, eso fue lo que me impulsó a venir para acá, para darle un futuro mejor. Es más difícil cruzar México. ¿Por qué? Porque hay gente mala. O sea, yo lo busco por mi cuenta, pues, porque no tengo a nadie quien me puede ayudar. Sí. Te llevan a la cárcel, hasta te dejan hasta 3 días ahí, sin comer, sin beber. ¿Desde hace cuánto saliste de tu lugar de origen? Ya más o menos 2 meses. ¿Dos meses? ¿No ha sido mucho tiempo para llegar hasta aquí? Mucho tiempo. Porque hacen menos, ¿no? Para llegar a la frontera. No, que depende. Si hay alguien que te puede ayudar y te envía dinero, entonces lo hacen menos. Pero sabemos que no nos ayuda nadie, entonces lo hacemos mal. ¿Cuántos años tienes, me decías? 25. 25 años. ¿Y por qué saliste de tu lugar de origen? Porque no hay trabajo, está mala la cosa, por eso. ¿Hasta dónde llegaste a estudiar? Hasta sexto. ¿De primaria? Sí, de primaria. ¿Cuáles son los problemas laborales en tu país, en Honduras? No hay trabajo, no hay fuente de trabajo, el gobierno está malo, o sea, el gobierno que está ahí no sirve para nada. ¿Por qué? ¿En qué se ha equivocado el gobierno? Porque el gobierno que es corrupto, pues, más bien en vez de dar, más bien quita. ¿Es la primera vez que intentas llegar a los Estados Unidos? Sí, es la primera vez. ¿Cuándo tomaste la decisión de irte? Bueno, siempre he tenido la decisión de venirme, nomás que hasta hace poco, entonces pude decidir, pues, de una sola vez venirme. Venirme hace 2-3 meses. ¿Alguien te ofreció su ayuda para lograr pasarte a los Estados Unidos? Nadie. ¿Nadie? Porque nadie. Muchas personas tienen familiares que les dicen que les van a ayudar. Sí, hay personas, pero, o sea, como te digo, o sea, yo lo busco por mi cuenta, pues, porque no tengo a nadie quien me puede ayudar. ¿Y aquí dónde te alojas? Bueno, yo ahorita estoy en Celaya. Celaya. Ah, en Celaya, y de Celaya vienen para acá. Para acá. ¿Caminando o en transporte? Sí, caminando. ¿Quién te contó de este lugar? Bueno, de este lugar nadie me contó, nomás que, o sea, venimos, pues, solo para, o sea, para ver cómo está la situación y toda esa onda. Entonces venimos acá y... ¿No se pelean las esquinas entre ustedes? No, no, es que aquí estamos de acuerdo cuando decimos, o sea, cuando yo digo, yo voy a este lugar, tú vas a aquel, o sea, nosotros aquí nos tratamos como hermanos, pues, como hermanos. Cuando tomaste la decisión, ¿tienes familia en Honduras? Sí, en Honduras sí. Y cuando tomaste la decisión, ¿qué fue lo que más te impulsó a hacerlo, a dar el paso? Bueno, lo que me impulsó a hacerlo es porque quiero un futuro mejor a mi familia. Y para mí también. ¿Pero tienes esposa e hijos? Sí, tengo. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres. Entonces, eso fue lo que me impulsó a venir para acá, para darle un futuro mejor. ¿Pero no es difícil dividir la familia? No, sí es difícil. Pero una vez logrando la meta, entonces, ya, o sea, ¿cómo te explico? Es difícil dejar a la familia, lograr una meta, es difícil, pero cuando viene la recompensa de Dios, viene en multitud, pues. Multiplicado. ¿Me entiendes? ¿Tú tuviste que ahorrar para dar el paso y salir de Honduras? Sí, tuve que ahorrar. ¿Cuánto ahorraste para salir? Por lo menos tuve que ahorrar unos 9,000 pesos, pero hondureño, lempiras, le decimos allá. ¿Cuántos pesos son aquí? No, es poco, es como 5,000, digamos como 6,000 pesos de aquí. ¿Y eso consideran para transitar todo el país? No, hombre, más bien nos quedamos. Casi todos salen con eso, con 3,000, 5,000. No, hay unos que venden más, como te digo, los que tienen ayuda. Pero nosotros lo que no tenemos, nosotros hacemos el esfuerzo
para poder solventar lo básico. Exacto. ¿Cómo fue transitar de la frontera Guatemala a México? ¿Fue fácil? No, hombre. ¿Cómo le hiciste? O sea, de Honduras a Guatemala es como si estuviera yo en Honduras, porque con mi credencial hondureña, entonces puedo transitar todo Guatemala. Me dan 90 días para transitar todo Guatemala. Pero ya aquí, llegando aquí a México, ya mi credencial ya no me valide, pues. Porque... ¿Pediste un permiso? Sí, yo tengo un permiso para poder estar aquí. Pero eso lo pedí cuando llegué. Son 3 meses de ese permiso que tengo. ¿Ya se va a caducar? Ya casi ya está caducado. ¿Entiendes? Entonces, es por eso que yo ando aquí ahorita. Pero... ¿Entonces pasaste caminando? ¿Pasaste caminando, caminando porque ¿cómo le voy a hacer? ¿No tuviste que pasar por la montaña tú? Sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay pisto para pagar pasaje. Ah, ok. No hay pisto, no hay economía. Es que todo es, o sea, esos 5,000, esos 9,000 pesos. ¿Tienes amigos y familiares que ya intentaron llegar a los Estados Unidos? Sí, hay que ya están, familiares no, amigos sí, ya hay amigos que ya están allá y ya están bien, pues. ¿Tu papá no intentó pasar a los Estados Unidos? No, alguna... yo nunca tuve papá, hermano. Yo solo tuve a mi madre, pues. ¿Fue madre soltera? Madre soltera. ¿Madre soltera? Madre soltera. Nunca tuve papá. Entonces, es por eso. ¿Y tus amigos y tus familiares que ya lo han intentado, qué dicen? ¿Es más difícil cruzar por México o llegar a la frontera México-Estados Unidos? Es más difícil cruzar México. ¿Por qué? Porque hay gente mala. La verdad, hay gente mala de que... ¿Qué historias te han contado de que se enfrentan aquí? No, hombre, secuestro, robo, toda onda. Aquí hay de todo. Así como hay gente buena, ¿entiendes? Hay gente buena también. Y le agradezco también a la gente buena de aquí que me han ayudado, pues. ¿Cómo piensas cruzar de la frontera de México a Estados Unidos? Bueno. Cuando hay una industria ahí de crimen y les piden a veces... Es que... Les piden como 100,000, 200,000 pesos para pasarlos, ¿no? Es que es por eso que nosotros nos ponemos aquí. O sea, nos podemos... Bueno, la gente nos da, pues entonces ya con eso... Ya vamos ahorrando un poco de dinero. Ajá. Para poder cruzar al otro lado. Bueno, nosotros los que no tenemos ayuda para poder cruzar al otro lado, porque como tú dices, hay crimen organizado y tú tienes que pagarle a esa gente. ¿Pero cuál es tu plan? ¿Conseguir un pollero? No, yo no quiero pollero. ¿O cómo? Así, de entrar, aunque solo le pague para que me cruce y de ahí ya. Pero cuesta más o menos eso, ¿no? 100,000, 200,000 pesos. Sí. Digamos que son... Aquí dicen que son $1,000. ¿Crees conseguirlos antes de llegar allá? Sí, ese es mi meta, conseguirlo. La mayoría lo consigue así, en el transcurso. Exacto. Exacto. Porque está difícil. Está difícil. Justamente la caravana migrante por eso se unió. Se unió. Para evitar a los polleros y llegar a hacer presión. Para protegerse entre ellos. Ajá, exacto. Ellos mismos, porque la mayoría no tiene dinero, ¿no? No tiene dinero. Entonces, ¿y no has pensado tú aprovechar ese movimiento? No, es que eso es lo que estamos esperando aquí ahorita. Ah, entonces tú sí estás esperando unirte a ellos. Exacto. Eso es lo que estamos esperando. De que ellos lleguen por acá y nosotros unirnos de una sola vez. Porque muchos otros han desistido y a esta altura aquí en Guanajuato prefieren mejor regresarse. Sí, pero es cuando esa otra persona no tiene una, o sea, ¿cómo te digo? No tiene determinación. O sea, no tiene un propósito. Ah, ok. Entonces... ¿Tú tienes a tus hijos? Yo tengo a mis hijos, entonces tengo un propósito que hacer. Sí. Entonces, como te digo, es eso lo que me hace seguir adelante. ¿Has tenido amigos o familiares que hayan perdido la vida al querer cruzar México? No, la verdad no, pero sí hay
hay paisanos que ya perdieron la vida aquí. ¿Qué mensaje le darías al gobierno de tu país para que mejorara las condiciones de vida? No, mi mensaje sería de que dé trabajo, que dé fuente de trabajo allá, que no ande robando, pues. Pero ¿cómo ellos podrían fomentar el empleo ahí? Bueno, que den, o sea, que hagan maquila, bueno, de todo, pues, para que uno pueda tener trabajo. Porque si no hacen... ¿Son inversiones? Son inversiones. ¿Alguna inversión ahí? ¿Y qué piensas cuando el presidente amenaza a quitarles apoyos económicos y comerciales cuando ve que siguen pasando migrantes de ese país? Dice, ya no los vamos a apoyar si siguen permitiendo que haya migración. ¿Como quién? ¿Como Donald Trump? Ajá. Nah, Donald Trump que se vaya a dormir más bien. Oye, ¿crees que es más difícil cruzar con Trump o era más difícil cruzar con Obama? No, es más difícil cruzar con Trump. Sí, se ha puesto más fuerte por más fuerte. Sus mensajes. Más fuerte. ¿Hay alguien a quien te gustaría enviarle algún mensaje? Bueno, a mi familia ahí, que lo extraño mucho, pues, pero así es esto, hay que seguir adelante. Entonces, ¿piensas unirte a la caravana migrante y llegar con ellos a la frontera? Exacto. ¿Para que te blinden? Para que apoyo, seguridad y de todo, pues. Hasta ahora, ¿qué ha sido lo más difícil en todo tu trayecto? Lo más difícil, hermano, es la policía que hay aquí. ¿Te han tratado mal los policías? Sí, hombre. ¿Has tenido problemas con ellos? Sí, he tenido problemas. ¿Con los de aquí de Cortázar o con los de Celaya? En Celaya. ¿O con todos? No, los de Cortázar, todos se han portado bien, pero los de Celaya, Y han golpeado, ¿no? Algunos. Algunos. A mí no me han golpeado. ¿Qué te han hecho? Solamente me han llevado preso. Me han llevado preso solo por estar ahí. ¿Por estar ahí? Sí. ¿Qué te dicen? No puedes estar no aquí. No puedes estar aquí porque es vía pública, no sé cómo le dicen. Y no aquí. Puede uno pararse. No puede uno pararse ahí. Entonces... ¿Y te llevan a la cárcel? Te llevan a la cárcel, te dejan hasta 3 días ahí, sin comer, sin beber. ¿Te han llevado 3 días? 3 días. ¿Por solamente estar solo ahí? Solo por estar ahí. ¿Y tú das tus razones? ¿Cómo así? ¿O ellos, o sea, te agarran y te llevan? No, ellos me agarran. ¿Te preguntan? No te, o sea, no solo, te piden de favor. Solo te dicen. No te advierten tampoco. Bueno, hay algunos que sí te advierten, pero hay otros que solo te agarran y te llevan. Y ya estuvo. ¿Entonces has tenido un maltrato? Sí. ¿Y en dónde te estás hospedando? Ah, yo estoy en el centro, allá en... ¿En la casa migrante Manos Extendidas? Sí, exacto. ¿En ese? En ese. Ah, perfecto. ¿Algo que quisieras agregar? No, solamente. Ok. Muchas gracias. Vaya.